Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you. That's nice. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thank you, teacher. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. A little tired, but I'm okay. Oh. Un poquito cansada, pero bien. Yo quería responderle, ya somos dos, pero no hay cómo decirlo en inglés. What? ¿Qué cosa? Ya somos dos. ¿Están cansados también? Ay, sí. Yo también estoy cansado. Me too. Yo también. Me too. Me too. Okay. Me too. But tomorrow is Friday. So I think that tomorrow maybe I'm going to go to bed early. That's probably. And well, today is the last day of classes, and then you're going to start on Monday again, your module 2. So we're going to make a review. Este review va a ser útil porque vamos a practicar lo de las preguntas, como les había dicho. Y pues algún par de contenidos que vimos en el módulo que acabamos de finalizar. Creo que la mayoría de ustedes ya, pues, creo que van bien con la plataforma. Algunos ya terminaron. No sé si hay alguien que necesite ayuda con algún ejercicio. Se han conectado poquitos ahorita. Solo hay 4, 5. Miren, teacher, quería hacer una pregunta, más que todo una curiosidad. Sí. Al terminar, bueno, gracias a Dios yo ya logré llegar más allá del 80%. Pero, según comentaban ayer, algunos ya habían logrado llegar hasta el certificado. No sé a qué se referían con eso. Ah, el certificado. Uh-huh. Al nomás completar todo, hasta el examen final, se le da un certificado, pero en línea, o sea, no sería, digamos, en físico. El certificado, cuando usted termina el examen final, tiene que dar clic en unas letritas o un botoncito que dice View My Progress o solo Progress. Donde dice Progreso, ahí usted le da clic y le sale otro botoncito al lado, ahí, superior derecho, creo, uno que dice Request Certificate o pedir el certificado. Entonces usted solo le hace clic a ese botoncito y ahí está su certificado. Y ahí mismo usted le da download para descargarlo. El certificado se genera en la plataforma cuando usted llega al 80%, que es la nota mínima para pasar. Ok, ok. Bueno, entonces, sí, ahorita creo que ya debe de estar por ahí, creo. O sí, bueno, terminando el examen. Y ya usted lo descarga y usted lo puede imprimir para tenerlo físico. Sí, porque sería bueno agregarlo al currículum por cualquier cosa. Sí, igual a veces si manda un currículum electrónico así por correo, ya lo tiene guardado el certificado en su computadora. Y lo puede imprimir también para fotocopiarlo en caso que necesite llevar un currículum en físico. Lo recomendable es que lo tengan impreso también y lo guarden por ahí en alguna computadora USB y pues o subirlo a alguna nube para que no se les pierda. Oye, es la prueba de que usted, ¿verdad? Es como usted comprueba de que sí ha estudiado el inglés. Según comentaba un compañero ayer, me parece, el segundo módulo se empezaría en ese mismo mes, o sea, la otra semana o... Lunes. El lunes, ya de un sol. Sí. No habrá sí. Vacaciones de verano, al parecer. No, y créame que mejor que no, porque el siguiente módulo, si dejan mucho tiempo pasar,
Mucha gente ya se enfría, ya no quiere seguir, se desacostumbran. Ahorita ustedes ya tienen la rutina de la clase, ¿verdad? Entonces ya no es como que, ay, no. Entonces eso también, ¿verdad? Se acostumbran, se hace un hábito, una rutina. Y la otra, y creo que es una de las más importantes, es de que el no se enfría tampoco lo que han aprendido. Normalmente todo diciembre no se daba clases, pero ya en enero era como que ya ni el abecedario, ¿verdad? Ya había que empezar otra vez desde ahí, porque se olvida, porque que vamos a ver un cuaderno en diciembre es mentira. Y quien lo haga, mi respeto, ¿verdad? Sí, no, yo Así más que que good evening. todo lo decía, pero como ya en 2 o 3 semanas salgo de vacaciones, pues quería seguir repasando porque aunque yo ya vimos esto y usted me explicó, es como estar desde niño chiquito, hay que seguir repasando y no otra vez abecedario, letra y bueno, todo. Sí, claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No questions. Kevin. Hello. Hello, Kevin. Hello. Sí, una consultita. Solamente esta semana que viene sería de descanso, de cómo está ahí la situación. Eso quiero quedarme muy claro. Fíjese que yo tengo entendido que se va a empezar el lunes, el segundo El lunes. módulo. Sí. Ah, ya viene una vez, de Sí. corrido. Yo me imagino que mañana o el fin de semana, a veces el fin de semana notifican. Así es que hay que estar pendientes Okay, entonces de su correo y del chat también. semana de 24 y 31 de diciembre, Sí, como el módulo dura posiblemente. un mes, el módulo dura un mes, entonces si empezamos 23 de noviembre, 23 de diciembre terminamos, justo para ir a comprar el pollo el siguiente Okay. día y los tomatillos, pan francés. Okay. Manuel, Okay. dígame. Está bien. Una pregunta que nadie ha hecho y yo me atrevo a hacerla. ¿Usted va a seguir dándonos la clase del segundo módulo? Fíjense que yo creería que sí, ¿Usted porque no me han dicho Por nada. favor. Por Okay, favor. porque Nos hemos depende, portado bien. si se han portado bien, entonces es posible que me los dejen a mí, porque a veces cuando los grupos se reducen mucho, entonces se fusionan con otros y algún maestro queda sin grupo o lo reasignan a otro grupo. Y como este grupo se ha mantenido bastante, solo como 10 creo que se retiraron, entonces es posible que me mantenga acá. Y si no, pues Okay. pórtense bien. Bueno. Tienen que mantenerse con nosotros, Florcita. Buenas Ojalá noches. que sí. Para mí va a ser más que un placer. Thank Así que you. bueno, pues, ¿hay alguna otra preguntita? ¿Cuándo continuamos? ¿El próximo? Tengo que entendido que el lunes. Así es que estén pendientes que les pueden notificar entre viernes, sábado e incluso domingo. No va a haber vacación, pues. Por ahorita no. Pero Ah, sí, su okay. 24, el 24 ya van a estar libres, porque si se empieza el lunes 23, terminaríamos 23 de diciembre. Y ya de ahí, pues hasta en enero, primero Dios. Sí, yo creo que si el lunes comenzamos en un mensaje que me pusieron a mí, correo, creo, solicitándome ciertos documentos, decía el módulo 2 comienza el lunes 23. Excelente, y viene bien interesante. Okay, let's Okay. start. Well, we're going to start with a simple present, yes, no questions, with be. Acuérdense que vimos el verbo to be en dos tiempos. Lo vimos en presente simple y lo vimos en presente continuo. En presente simple, el verbo to be solo es ser o estar. Ser o estar, y lo utilizamos también para dar información personal, para decir nuestro nombre, nuestra edad, etcétera. Vimos mucho con esto. Para hacer yes no questions con el verbo to be es bien fácil.
La estructura es, primero vamos a poner am, is, are, luego el sujeto y luego el complemento, en caso que haya complemento, y por último el signo de pregunta, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta estructura, vamos a hacer preguntas, yes, no questions, con verbo to be and simple present, usando lo que está aquí en paréntesis, you, a student. Tengo aquí el número uno, dice, I am not a teacher. Oh, ahora hay que hacer la pregunta. You, a student. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Are you a student? Are you a student? Are you a student? Ajá. Are you a student? I'm not a teacher. Oh, are you a student? Okay. Ya hicimos el uno juntos. You can continue working with number two, three, four, and five. Ready? Yes. Okay, let's listen. A volunteer for number two? Melvin, number two, Melvin. Yes, the answer. Okay, she's not my mother. Is she your sister? Excellent. Oh, is she your sister? That's excellent. Thank you so much, Melvin. Now, a volunteer for number three. Kevin. Kevin Flores. Yeah. The answer is I'm not Josh. The question is, oh, are you Joe? Excellent. That's the answer. Number four. Volunteer for number four. Yeah, volunteer for number four. Carolina, thank you so much. Number four. New York is saying that. Capital of the USA, USA? USA. Is it Washington? Is it Washington? Is it Washington? Okay, excellent. Thank you so much. Okay, the last one, number five. They are not from Argentina. Oh, are they from Italy? Okay, excellent. That's it. Thank you so much. Okay, you did an excellent job with this part of the review. As you can see, the answers are here. Are you a student? Is she your sister? Are you Joe? Is it Washington? Are they from Italy?
Okay, so your answers were correct. That's excellent. Now, another part of this was the simple present WH questions with be. También vimos las WH questions with be, que decíamos esas son también bastante simples. Vamos a empezar con una WH word. ¿Cuáles eran las WH words? Do you remember? What? What? Why? When? Why? Who? Yes. Why? How? How? Which? Where? Excellent. So oops. In this case, we are going to start the question. Vamos a empezar la pregunta con una WH word. Luego vamos a agregar el verbo to be, am, is, are. Then subject, then complement, and finally the question mark. Right? Okay, what do we have here? We have a reading here, and this is a very nice exercise. Let's read. It says, my name is Mike Rose. I'm single. This is my girlfriend, Rosie. I am from Toledo, Ohio, but I live in San Francisco, California. I live in a big house with a backyard. I have four pets, a dog, a cat, a fish, and a turtle. Rosie comes to visit me every weekend. She is a student at UCLA, and I am an architect. My office is in Oakland. According to this reading, you have to make the questions. For the words in colors. Okay, si tenemos que ver la palabra que está en colores. De esa palabra, de ese color, yo voy a escoger para acá. Por ejemplo, este verdecito. La pregunta la tengo que hacer con esto. Este color match con esto. Ajá. O sea, tienen que unir. Entonces, ahora tengo que hacer la pregunta usando esto. Mike Rose. Y tengo que usar what. Tengo que hacer la pregunta. La pregunta va a empezar con what. Y tengo que usar de acuerdo para esta palabra, la pregunta. ¿Cuál podría ser una pregunta con what acerca de esta palabrita? Mike Rose. What is your name? Acerca, what is your name? Solo que vamos a cambiar. Porque si usted me pregunta what is your name, yo voy a decir my name is Flor. ¿Qué tenemos? His name. El possessive para él. What is his name? His name. What is his name? ¿Qué significa la palabra single? Soltero. Ajá. Entonces, esa va a ser una yes, no question, porque si se fijan, no tiene WH word. Entonces, vamos a hacer una yes, no question con la palabra single. Siempre usando el verbo to be. Are you a single? Is he married? Tendría que ser... yes, is he single? Or? No. He's Mike Rose. Is he married? Ajá, como yes, dijeron. Is he married? Porque aquí dice, no, he isn't. No, no está casado. Is he married? No, he isn't. Se puede ocupar lo contrario. Entonces sería, ¿eh? Ajá, entonces ya hicimos, ya hicimos dos como ejemplo, ¿verdad? Hicimos una WH, hicimos una yes, no question. Y ahí analizando que ya había una respuesta que decía no, he isn't, entonces la question iba a ser, is he married? ¿Está él casado? No, he isn't, because he's single, right? Okay, let's continue. Les voy a dar un poco de tiempo para que vayan leyendo, viendo esto acá. Y quiero poner esto acá, acá. Así les deja ver todo.
Buenas noches, hijo lindo, que te vea bien. Okay, let us check a volunteer for number three. What do you have? Para la tres sería, teacher. Yes. Okay. Yo lo puse así, no sé si estará bien. Where are you from? I am from Toledo, Ohio. Okay, where is
He from. Yes. Where is he from? From. Where is he from? Por ahí andaba. Bastante bien. Bastante, bastante bien. And he is from Ohio. Very good. Volunteer for number four. Kevin? Yeah. Maybe where is Mike living now? Where is Mike living now? Excellent. That's the one. Where is Mike living now? Excellent. Now let's continue with number five. Where is it, for example? I don't know. Where is it? Yes, in California. That's one option. In California. Another volunteer? Where is he or where is it? ¿Dónde es? Yeah, in California. Mm-hmm. Now, for number six. Carlos? Your house is small or big? Okay, his house. Ajá, porque si decimos your es... Ajá, solo cámbiale el your a his. Is his house small yes. or big? Ajá, is his house small or big? That's nice. Now number seven. How many? Y se refiere a las mascotas. How many? How many pets he has? How many pets he has? Yes, eso podría ser. How many pets are there? ¿Cuántas mascotas hay ahí? O are in the house? How many pets are in the house? Cualquiera de esas opciones podría ser. Number 10, how often... Number 10, how often? How often is Rosie visiting his? Excellent. How often is he visiting his family? Puede ser. Mm-hmm. Yeah, excellent. Now, number 11, what? ¿Nadie tiene la 12? What is Rosie doing? Ah, puede ser una buena opción. What is Rosie doing? He's a student. O la otra es, what's her occupation? Mm-hmm. Podría ser otra opción. Excellent. And finally, number 13. Where is his office? Where is his office? Puede ser, ¿dónde está su oficina? That's nice. Very good job. Okay, another topic that we discussed was the time, right? También estudiamos cómo decir la hora. Ya so para hacer un pequeño review, decíamos... La frase o'clock la vamos a usar cuando decíamos. Horas exactas. Uh-huh. En punto, como decimos en español. Y luego decíamos que cuando vayamos las agujitas de los minutos avancen para este lado, usamos la expresión
past. ¿O cuál era la otra que se puede usar? After. Ajá. Mencionando, decíamos, primero los minutos y luego la hora, ¿verdad? Como tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? It's 2:30, por ejemplo. It's 2:05. Primero los minutos y después la hora. It's 10:00. It's 15:15. It's 20:00. It's 25:00, etc. Cuando es media hora la que pasa, decimos it's 2:30 y la hora, ¿verdad? Por ejemplo, si fueran las 5:30, diríamos it's 5:30. Luego de aquí para allá ya no usamos past, tampoco usamos after, sino que usamos to, ¿verdad? El to. Es como decir, faltan 25 para las 2, por ejemplo. It's 2:55. O 25 para las 4. It's 2:55. It's 20 para, 1:45. Es como si dijéramos un cuarto para. It's 10:02, it's 5:02, y así hasta llegamos a o'clock. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, acá diríamos it's 2:00. It's 2:05. It's 2:10. It's 2:15. It's 2:20. It's 2:25. Then here, it's 2:30. It's 2:55. It's 2:40. It's 2:45. It's 2:50. It's 2:55. Luego decíamos que bien usamos at más la hora cuando estamos dando el tiempo en que sucede o la hora en que va a suceder un evento en específico. Como por ejemplo, the class starts at 9:00. Estoy diciendo a qué hora se empieza la clase. The flight leaves at 2:50. El vuelo parte a 2:50. Entonces, cuando estamos diciendo a qué hora va a suceder o a qué hora sucede algo, usamos at. Vamos a usar it is o it's para preguntar, para responder a una pregunta o para preguntar qué hora es en este momento. Y podemos utilizar dos preguntas. Podemos utilizar what time is it o podemos preguntar what's the time. Ambas preguntas tienen la misma función, preguntar la hora. Solo podemos usar de estas dos formas. What time is it? Or what's the time? Esto fue siendo un recap about the telling the time class. And we also discussed, también decíamos que hay dos formas de decir la hora, ¿verdad? Y hay algunas expresiones que podemos usar para decir la hora. It's 7:00. In the morning, o podemos decir it's 7 a.m. Una o la otra, no podemos juntarlas porque sería decir lo mismo dos veces, es como cantinfla, ¿verdad? It's 7:00 in the morning, o it's 7 a.m. We can say here it's 12:00, o podemos decir it's 12 p.m. o podemos decir it's noon. La frase noon se refiere exactamente a mediodía. Cuando usamos noon, ya sabemos es 12 del mediodía. Porque 12 de medianoche es midnight. So es diferente. So we can say it's 4:00 in the afternoon o it's 4 p.m. It's 7:00 in the evening or it's 7 p.m. We can say here it's 10:00 at night or it's 10 p.m. It's 12:00 at night or it's 12 a.m. or it's midnight. Esto es medianoche, right? Si son las 12 en la medianoche se dice midnight y si es 12 del mediodía es noon. So two different expressions. And
¿Cuál era la otra forma de decir la hora? Decíamos es bien parecida a la de español, ¿verdad? En el primer caso mencionábamos primero los minutos y después la hora. Y la otra es simplemente decir la hora y los minutos, sin usar el to, sin usar after, sin usar past. For example, here, if we want to say that each time in a different way, we can say it's 9 o'clock in the evening or it's 9 p.m. Now, it's 8 o'clock in the morning. ¿Qué otra forma podemos decirlo? It's 9 p.m. It's 8 a.m. A.m. It's 12 o'clock at night or... ¿Qué otra forma? It's midnight. It's midnight. 12. It's 12. 12 p.m. A.m. A.m. Mm-hmm. A.m. It's 3 in the afternoon. Oh? It's 3 p.m. It's 3 p.m. Yeah. It's 3 p.m. Now, if I say it's 3 a.m., It's 3 o'clock in the morning. It's 3 o'clock in the morning. That can be excellent. Now it's 6 p.m. It's 8 o'clock in the evening. In the afternoon. Yes, that's okay. You can say in the evening, in the afternoon. It's okay. Now it's 12 p.m. It's noon. There you go. Excellent. Now, another thing that we studied, it was the present continuous. Estudiamos el present continuous también con el verbo to be. Este es un tiempo en que es para hablar sobre algo que está sucediendo en el momento, una acción que está en progreso. Hicieron un muy buen trabajo con las oraciones, o por eso no incluí oraciones, porque las oraciones las manejan súper bien. Lo que sí quería reforzar era preguntas, por eso enfoqué el review en preguntas. So, the present continuous, just no questions, they are very easy. Okay, so first we're going to place the verb be, for example, here are. Subject, you. Verb plus ing, wearing, and then the complement, gloves, and finally the question mark. Gloves. Y respondemos utilizando siempre el verbo to be, ¿verdad? Short answer. De esas son yes, no questions. Ahora con el present continuous. Al principio hicimos yes, no questions con verbo to be nada más. Ahora es verbo to be, pero con presente continuo. Okay. En este tiempo, el verbo to be funciona como un auxiliar. Y luego tenemos que usar otro verbo que es el principal, ¿verdad? En la plataforma, en este caso, en este tiempo, nos enfocamos con el verbo wear. Era el que estábamos usando, de lo que uno lleva puesto y etcétera. Pero también vimos que cómo usar otros verbos en presente continuo, en ing. Okay, we have, so tenemos tres ejemplos acá. Are you wearing gloves? Yes, I am. Oh, no, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. Or no, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. Oh, no, they're not. Oh, no, they aren't. Son dos posibles formas de hacer negativas. Okay, so now let us practice. Vamos a organizar las preguntas usando esas palabras. Todas estas forman una pregunta, pero hay que ponerla en el orden que decía la estructura. No sé si lo copiaron o no quieren que me regrese. Muéstrala de nuevo. Okay. So, acuérdense que primero van a poner el verbo to be. Am, is, are. Luego el sujeto de la oración, de la pregunta, perdón. Luego el verbo con ing. Luego el complemento y al final el question mark. Complemento a veces hay, a veces no hay. Siguiendo ese orden,
van a escribir preguntas con las palabras que tienen ahí en el ejercicio. Okay. Vamos a escribir las preguntas en orden. Carolina. Perdón, Carolina. Ah, para participar. Okay, perfect. Okay. So you can start, Carolina. Usted puede empezar con la primera, entonces. Okay. Is Chris wearing a purple blouse? Excellent. Is Christy wearing a purple blouse? Yes, that's it. Excellent. Thank you so much. I volunteer to continue. Yo. Okay, yo. Is Ed standing in front of the table? Excellent. Excellent. Good job. Carlos, continue. Are Amanda and Mary cooking? Excellent. Let's continue. ¿Quién continúa? Cecilia, Cecilia Estrada. Is Helen here? Uy, perdón, no escuché. Perdón, ¿podría repetirnos? Is her Helen hair combing? Is Helen combing her hair? Excellent. Is Helen combing her hair? Okay. Yeah, thank you so much. And the last one, Carlos Garcia. Okay. Is Bruno watering the plants? Excellent. Is Bruno watering the plants? Cool. Excellent. Now, you're going to ask the question. Van a hacer las preguntas y a responderlas de acuerdo a lo que se ve en la picture. Aquí tenemos Tim, Helen, Amanda and Mary.
Ed, Christy, Peter, Rose, Mikey, and Bruno. What was the first question? ¿Cuál era la primera pregunta? Is Christine wearing a purple blouse? Okay, esa era la primera. Is Christy wearing a purple blouse? What is the answer? No, she's not. She is wearing a blue blouse. Excellent. Blouse. Okay, nice. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Is Ed standing in front of the table? Yes, he is. Excellent. Next question. Are Amanda and Mary cooking? No, they aren't. Next question. Sí, puede ser también, no, they are not. ¿Cuál era la siguiente? Helen combing her hair. Yes, she is. And then? Is Bruno watering the plants? Yes, he is. Sí, está regando las plantas. Yes, he is. Okay, now. Último ejercicio. Write 5 WH questions about the picture. Vamos a escribir 5 WH questions en presente continuo acerca de esa picture. La vamos a ver y vamos a generar preguntas siguiendo la fórmula. Acuérdense que primero vamos a poner una WH word. Luego vamos a poner el verbo to be, am, is, are. Luego vamos a poner el sujeto. Luego el verbo principal con ing y luego un complemento en caso que necesitemos o querramos ponerlo. Y al final el question mark. Esa es la estructura que van a seguir para formar las preguntas. Ahorita que ya copiaron la fórmula o la estructura, les pongo la picture. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿Quién está vistiendo leggings verdes? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién está vistiendo leggings verdes? Siguiendo la estructura. ¿Cuál de esas WH words significa quién? Who. Who, excelente. Entonces voy a empezar con who. ¿Quién está? Luego el verbo con, el verbo who wear, are, ing. Wearing. Green leggings. Ajá, ¿quién está usando leggings verdes? Who es quién? Entonces, ¿cómo es un singular? ¿Quién es? Is, porque la persona es singular, solo es una persona la que está vistiendo leggings verdes. Por eso pusimos is. Who is wearing green leggings? Y ahora ustedes contestan. Who is wearing green leggings? It's Amanda. Amanda. Yeah, Amanda is wearing green leggings.
Ok, ya hicimos una pregunta, ¿verdad? ¿Quién está usando leggings verdes? Who is wearing green leggings? So, you can continue with 5 questions. Traten de hacer 5 WH questions, así como hicimos ya el primer ejemplo. Teacher. Yes. La respuesta sería en ese ejemplo, Amanda wearing his. Amanda is wearing green leggings. Is wearing. Ajá. Amanda is wearing green leggings. Okay, gracias.
I have two hands here. I have Carlos and Victor. Let's start with Carlos. Carlos? Hola. Ahí tengo su manita levantada. Se quedó pegada, ¿no? No, pero no soy yo. Carlos García. Uh-huh. Ajá, tengo Carlos García. Hola, hola, hola. Hola, Carlos García. Okay. Yeah, there are two Carlos. Okay. What is Peter doing? Peter is running in the garden. Excellent. What is Peter doing? Peter is running on in the garden. Excellent job. Thank you so much. Let's continue with Victor. Yes, okay. Where is the plant? ¿Quién está regando las plantas? Who is watering the plant? Okay, good. Who is watering the plant? Where is the Bruno? Okay, good job. Thank you so much. Is there any? Quiero ver Mirna. Who is wearing dress blue? Who is wearing dress blue? A blue dress. Oh, a blue dress. Uh-huh. Kristen is wearing a blue dress. Excellent, excellent job. Yeah, in English, en inglés se tiende a decir primero el adjetivo y después el nombre. Eso lo vamos a ver jueguito. En el siguiente módulo viene, así que ya nos adelantamos un poquito. Okay, Cecilia. Cecilia? Okay, what color is elephant? His pants is black. Okay, very good job. Fue una buena pregunta, estaba bien estructurada. Nada más recuerden que los pantalones se toman como plural. Entonces usamos are en vez de is. Okay. Thank you so much. Y último, veamos, Kevin. Hello. My question is, who has sunglasses? Rosie has sunglasses. Ah, okay, that's good. Está bien hecha la pregunta. Y Carlos Crespín levantó la manita, ¿verdad? Sí, quería dar participar. Sí, sí, hágalo. Okay, lo que yo fue, was he running in the backyard? Peter is running in the background. Excellent. Hizo un excelente trabajo. Gracias por participar. Okay, hicieron un excelente trabajo. So I have to stop here. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que este repaso les haya ayudado mucho. De hecho, estuvieron excelentes sus participaciones. Así es que pues creo que sí tuvo efecto este módulo. Okay, guys, so thank you so much. It's been a pleasure to see you here. So, espero verlos el lunes. Y si no, pues igual pórtense bien y sigan como hasta ahora con su próximo maestro. Pero espero ser yo casi seguro que sí. So, see, I hope you have an excellent weekend. So, rest, sleep well. Thank you, teacher. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.